Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Para la gente nueva, yo me llamo Hakima. Yo presento en mi canal recetas típicas de Marruecos, recetas muy exitosas, fáciles de hacer y también con pocos ingredientes que puedes encontrar en cualquier cocina. Hoy voy a compartir con vosotros una merienda también muy muy rica, pero es diferente al video anterior. Espero que os guste. En este video vamos a preparar un bizcocho de naranja muy, muy, muy rico, la verdad. Y tiene una pinta maravillosa. Y voy a compartir con vosotros también receta del msemen. Con una masa vamos a sacar tres tipos de msemen diferentes. Totalmente. Espero que os guste el video. Quedaros conmigo hasta el final. Bismillah, empezamos. Aquí en el bol tengo 200 gramos de sémola fina más 8 gramos de levadura para hornear. Vamos a añadir 800 gramos de harina común o harina para todo uso. Chicas, yo voy a preparar una cantidad un poquito grande de msemen para la merienda y lo que sobra para guardarlo en el congelador. Vosotros podéis preparar solo la mitad de los ingredientes que voy a decir ahora. Añadimos también una cuchara grande de azúcar, una cuchara pequeña de sal y un pelín de levadura para el pan. El tamaño así de un garbanzo. Mezclamos los ingredientes secos y luego añadimos el agua poco a poco, el agua normal del grifo, pero en invierno mejor el agua tibia. Ahora la untamos con poquito aceite y la dejamos reposar hasta que preparamos el bizcocho. Chicas, antes de empezar, quiero dar los mililitros del agua que hemos puesto en el msemen, 550 mililitros. Ahora voy a dar también los ingredientes con vasos. Y en la caja de descripción voy a dejar los ingredientes en gramos. Un vaso de aceite de girasol, un vaso del zumo de naranja, un vaso de azúcar, dos vasos de harina, dos huevos tamaño grande, ralladura de una naranja, el zumo de medio limón, un sobre de 15 gramos de levadura química, un sobre de azúcar vainillado de 8 gramos y una cuchara de cacao puro. Chicas, yo voy a trabajar el bizcocho con una manera muy, muy rápida. Thank you.
Chicas, ahora vamos a meter nuestro molde en el horno que hemos precalentado antes a 180 grados de calor solo de abajo, más o menos 30 minutos. Y luego ponemos 2 o 3 minutos el calor por arriba. Después, chicas, vamos a volver a nuestra masa. Vamos a partirla en 3 bolas, 2 bolas iguales y una bola un poquito más grande. Untamos las bolas pequeñas con aceite y las tapamos así y partimos la bola grande en bolas pequeñas. Las untamos también con poquito aceite y las tapamos. Chicas, una vez formamos las bolas, vamos a taparlas y las dejamos reposar unos 5 minutos. Después vamos a utilizar para formar nuestro msemen un poquito de aceite, mantequilla del ambiente de la cocina, una cuchara grande de maicena y una cuchara y media así de sémola fina. Para el primer modelo del msemen cogemos una bola y la estiramos muy fina con la ayuda del aceite. Ahora vamos a untarla con la mantequilla y también con poquito aceite y ponemos un poquito de fécula de maíz o la maicena. Y la doblamos de la manera normal del msemen. Ponemos otra vez poquito de mantequilla con el aceite. Y la maicena. Y la doblamos así. Y de la misma manera vamos a trabajar la segunda bola. Chicas, ahora cogemos la primera y la estiramos un poquito y la cortamos. Ahora vamos a rellenarlos con mermelada, el queso, queso crema, cualquier tipo.
Ahora vamos a cerrar nuestro ensamble de esta manera. Y los colocamos en la bandeja del horno. Ahora vamos a untar nuestro msemen con un huevo que hemos mezclado con una cuchara de aceite, cuchara pequeña. Y la metemos en el horno, solo el calor de abajo hasta que se cocine. Y luego, para que coger un color doradito, ponemos 2 o 3 minutos fuego por arriba. Y para la segunda msemena vamos a estirarla. También un poquito, pero esta vez tenemos que cortarla solo en 9 cuadraditos. Y las rellenamos con manzana. Aquí tengo una manzana que hemos pelado y cortado en rodajas. Tengo una cuchara de azúcar con un sobre de azúcar vainillado. Ponemos encima un poquito de canela encima de las manzanas. Ponemos encima también un poquito de mantequilla, solo un pelín. Y la cerramos así. Las untamos también con la mezcla del huevo de antes. Y las metemos en el horno igual que la primera bandeja de 25 a 28 minutos. Chicas, ahora vamos a cocinar nuestro msemen, el tercer modelo. Yo no quiero grabar la receta esta porque tenía en el canal muchas veces el grabado. Voy a dejar link abajo para la gente que quiere ver cómo se hace. Es el msemen normal de toda la vida. Ya tengo en el canal la receta explicada paso a paso sin cortes. Voy a dejar el link del vídeo abajo con los ingredientes. Chicas, ahora llegamos al último paso. Pasamos para la decoración. Primero vamos a untar primer modelo del msemen que hemos rellenado con el queso y mermelada, con mermelada o miel, y ponemos encima un poquito de sésamo.
Y para que hemos rellenado con la manzana, vamos a untarlo también con la mermelada. Y ponemos encima un poquito de almendras laminadas. Chicas, para el bizcocho voy a dejarlo así, como veis, está muy esponjoso. Bismillah. Chicas, ya como veis tenemos nuestra merienda de hoy lista. Aquí tengo el msemen, como veis, msemen normal. Y también tengo aquí el msemen relleno con manzana. Y aquí también tengo el msemen relleno con queso y mermelada. Y nuestro bizcocho. Acompañamos todos los tipos de msemen con un poquito de miel, de abeja, aceite de oliva, queso. Cada uno depende de su gusto. Hasta aquí nuestro vídeo se ha acabado. Espero que os gusten las recetas. Darle a like, suscribiros al canal es gratis. Activar también la campanita para que llegue cualquier vídeo nuevo. Si queréis más recetas del menú o recetas también para la merienda o almuerzo, dejármela en los comentarios, que leo todo. Y también me encanta mucho leer todos los comentarios. Gracias a todas la gente o todos los seguidores que ven mis vídeos. Y también que dejan los comentarios. Y hasta la próxima receta, inshallah. Pero ahora voy a compartir con vosotros un trozo de musulmán para que veáis cómo está. Está súper rico y hojaldrado. A ver, chicas. Ay, que no puedo aguantar, perdóname mucho. Quiero dar a todos un trozo, pero no puedo. Y hasta la próxima.